ciclos y vamos ya por el cuarto menú, que va a ser el miércoles 3 de octubre, el miércoles que viene, a partir de las 19:45 horas en el Café Madrid, como de costumbre. Y vamos a contar con la presencia del ex gobernador Hermes Wiener, así que estamos muy contentos, más que nada por la respuesta de la gente y por las personalidades que pudimos conseguir para generar los debates. Bien, con respecto a eso, ¿habrá algún eje de temática para conversar con Hermes Wiener? Sí, él tituló el inicio de este debate como democracia y federalismo, así que calculamos que va a ir por ese lado, digamos, el debate que por allí nos viene muy bien a todos los que mal nos denominan y nos denominamos del interior, porque bueno, evidentemente por donde viene la cosa desde la titulación que hace de este debate es por una mayor coparticipación, bueno, y todo lo que tiene que ver con ampliar, digamos, este país que es vieja historia, ¿no? Este país que tiene una cabeza grande y un cuerpo chiquito, la cabeza grande en Capital y Gran Buenos Aires, con toda, digamos, con la concentración inclusive de población también allí. Bueno, de Hermes Wiener mucho no hace falta decir, porque fue el anterior gobernador entre el 2007 y el 2011, fue diputado, fundador del CEMUPRO, el Centro de Estudios Municipales de Rosario, que aún sigue presidiendo, y bueno, es una persona con una vastísima trayectoria en el arco político de nuestro país, desde allá lejos lo que era el socialismo popular hasta lo que actualmente, bueno, fue Frente Progresista, y por qué no decirlo, una de las voces de la oposición, claro, a nivel nacional, exactamente. Candidato a presidencial en las últimas elecciones, sí. También, un pequeño detalle que me olvidaba, ¿no? Bien, la cita entonces va a ser el próximo miércoles. El miércoles 3 de octubre a partir de las 19:45 horas en el Café Madrid, así que como siempre los esperamos a todos para hacer circular la palabra.